Estoy exactamente por la Figueroa y el Eslauso y algo que me llamó la atención fue esta bandera, mira. Yo dije, ¿qué onda aquí? Y miren esto, ¿eh? Amiga, te pasaba por aquí y me llamó la atención la bandera que has puesto, así que dije, esta tiene que ser peruana, sí o sí. Obvio, 100% perucha, ya tú sabes, ya. Aquí hemos hecho la rica pollada y los ricos ceviche mixto y de pescado. Ok, pollada y ceviche. ¿Dónde está el cevichito, eh? Todo lo preparamos al instante. ¿De pescado, tenemos mixto, de pescadito, tengo mixto. Ay, ay, ay. Al gusto del cliente. De lunes a viernes vendo desayunos, los ricos desayunos, de 3 y media de la mañana hasta las 11. Y estoy los días sábados vendiendo cevichito. ¿Y qué desayunito para acá? De desayuno tengo los ricos tamales. Uy, tengo los ricos, wow. Obvio, delicioso. ¿De qué? ¿Pollo? Tengo ¿chancho? ¿Qué? Tengo de pollito, de chanchito. Ay, ay, ay. Y también tengo los ricos sándwiches. Es triple. Oh, viene, ¿triple? Claro. A lo vinta y pan. Lo que estoy viendo, tienes la chicha morada ahí. Ya no, claro, me he dado cuenta. Está la chicha morada. Obvio. Perfecto, vamos a probar entonces. Ya vamos a probar. Me contaba que usted ya probó la comida de Wendy. Pues aquí la conocí, ¿verdad? En este lugar. Y luego me invitó a su casa a conocer los platillos, sí, con su crema, sí, ensalada, su pollo. ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Cuál de todo? Las cremas. Las cremas, que las mezcla. No sé cómo las mezcla, pero es una delicia. A mí me encantan sus cremas. Sus tortas, sus sándwiches, los tamales. No, no, no. Los mexicanos hacen los tamales, ¿ah?, con hoja de elote. Pero ella es diferente, ella desde la masa que la prepara sólida, o sea, prepara el caldo, o sea, la mezcla con caldo y ahí está, ¿ok? Y ahí todo, todo, le echa muchas especias y la masa debe ser, es especial. Wow. Ella es especial porque la hace todo orgánico, porque hay otras personas que sí hacen los tamales y todo, pero no le ponen lo que ella hace. Mucho trabajo para ella, ¿eh? Yo la admiro bastante. Es bien linda, bien todo. Pero créeme que es una mujer luchona al mil. ¿Qué es lo que probó? El ceviche, aparte los tamales. Pues que le digo las tortas, los sándwiches, los platos. ¿Todo rico entonces? Para mí todo. Yo soy mexicana, pero a mí me encanta su comida. 100% recomendada. 100%. Ya te dije 1000, no 100,000. Al 1000%. Sí. Ahí. Así es el decreto, ¿no? Claro. Para que chupe ahí. Claro. Ay, ay, ay. ¿Primera vez que prueba la chicha o ya había probado? No, ya había probado. Oh, ok, bien. Perfecto. Qué bueno, qué bueno. ¿Está bueno o no? ¿Buenazo? Bien, bien, ¿eh? Luego de haber disfrutado de este rico ceviche de marisco, vamos a continuar viendo más propiedades en la ciudad de Los Ángeles. Así que te veo en un siguiente video.